que no pararse. A derecha adelante, Sergio. Atención ahora, señoras y señores, estamos en directo en La Pasión. Incienso, aquí lo tienen, El Cautivo de Carmona. Toda la noche nos está acompañando este paquete de incienso, El Cautivo de Carmona, personalizado. Por ejemplo, aquí tengo el incienso de la Lanzada de Carmona, aunque la Lanzada de Sevilla también son clientes, ¿eh? De la Estrella, tengo el incienso de La Paz, un carbón de primerísima calidad, y aquí mi kiosco. No he quemado incienso todavía porque JJ es capaz de reñirme tela, pero vamos, como se cantille, antes de las 12, Jorge, te quemo yo incienso aquí. Bueno, incienso El Cautivo de Carmona, mucha calidad en la calle Atis de Carmona. Incienso El Cautivo tiene página web, atención a esto, incienso personalizado, primerísima calidad. Esta noche todavía le tengo que contar algo de esta empresa. Tenemos aquí un catálogo con todas las hermandades que son clientes y es brutal. El incienso de primera calidad en Sevilla se llama El Cautivo y son de Carmona. Vamos a las redes sociales, Adelaida, ¿qué nos dicen en Twitter? Pues en Twitter continúan las alabanzas a Miñarro. A ver. La mayoría de las calificaciones, vuelvo a decirlo, son muy positivas. Rafa Fernández dice, preciosa la restauración. César, espectacular. Lirio nos envía una imagen y nos dice, hoy hace 26 años se bendijo la imagen de la Virgen de los Dolores de Torreblanca. Efeméride, que te regalo. Y tenía yo por ahí un par de tweets abandonados que quería contarte. Venga. Ignacio Rangel nos dice, infinitas gracias a La Pasión y a Víctor García Rayo por acercarme al Señor al salón de mi casa en un momento en el que lo necesitaba. Tú ves cómo el Señor se pone a sus cosas, cuando se pone a sus cosas el Señor. Bueno, pues gracias a ti, yo me alegro muchísimo. Y Manuel Vázquez desde Castilblanco nos decía, emotivo, ya me habéis hecho llorar y solo habéis empezado. Pues ya verás, ¿cómo se llama? Manuel Vázquez. Qué nombre más taurino, más bonito. Manolo Vázquez, ¿no? Te puedo llamar así, no sé quién eres, pero qué nombre muy bonito. Y aquí un señor que me está diciendo, claro, eso es porque es de aquí, del lío nuestro. Que me ha dicho, no me ha dicho claro, me ha dicho Aro. ¿Aro? Eso es que es de aquí. Joaquín Rivas. Buenas noches. Buenas noches. Que le ponen cara, lo conocen, ¿a que sí? Bueno, pues le voy a decir yo, como es la primera vez en mi vida que lo he entrevisto, la primera. Ahora que ha colgado ya, ha colgado el traje, ¿no, Manolo? Ya ha dejado los martillo. Los hábitos ya, el traje negro, ya la ha colgado, se ha retirado. Te voy a decir una cosa públicamente, Joaquín, siempre te he respetado mucho. Desde que mis ojos te vieron por primera vez delante de los pasos, tu imagen me ha transmitido a mí mucho respeto. Y como no te lo he dicho nunca, pues te lo digo ahora en público. Siempre he sentido que te quería y te respetaba. Muchas gracias, Víctor. No hay de qué. Muchas gracias porque prácticamente en la misma circunstancia he sido yo con vosotros. Y ya os digo que, sinceramente, el afecto que yo tengo en Sevilla, no solamente por parte de los medios de comunicación, sino por todo el mundo, es por eso, porque se han reflejado en el respeto y en la amabilidad. A ver, Joaquín, ¿por qué le dices adiós a los martillos? Una causa. Bueno, pues el decirle adiós a los martillos,
no es ni más ni menos que más de lo que he sido, no iba a ser. Y esto es como la propia vida, comienza y termina. Yo creo que eso es un ciclo, empieza, termina, y que dentro del equipo de colaboradores de Antonio Santiago, pues hay personas que están capacitadas para llegar donde yo he llegado. Entonces yo me retiro por las circunstancias, que para que otros sigan el camino que yo he tenido y llegué donde he llegado yo. ¿Tú cómo empezaste, Joaquín, y dónde empezaste? Cuéntamelo. Yo empecé con Antonio Santiago en San Bernardo. Yo empecé con Antonio Santiago en San Bernardo allá por los años 80 y fui contraguía de él. Entonces hubo un año que yo salí sin voz y sin voto porque iba con él Antonio Cano. Ya al año siguiente Antonio Cano se fue con Manolo Santiago a Cristo de Burgos y ya yo me puso Antonio de contraguía. Yo quiero que hoy sea... Eso es el año, sí, perdón, esos son los años 80, sí. Hay un lapso y yo vuelvo con Antonio en el 90. Uh-huh. En el año 90, hasta la fecha. Vale. Yo quiero que sea la de hoy, Joaquín, una noche muy especial para ti aquí. Y quería empezar a tocarte ya el corazón desde el principio. Dime cuál es tu devoción. ¿Mi devoción? Sí, la tuya. No me diga que todos los pasos... No. No, tu devoción, la tuya, que de verdad... Mi devoción es mi Cristo de la Sal. De San Bernardo. Por supuesto. Ahí mueres. Es que por eso te he dicho antes, ole, porque si Manuel Vázquez ha dicho tú esto, pues figúrate por dónde vamos. Yo es que además soy del Baratillo, la vamos a liar al final. Ya, bueno, entre la tauromaquia nos vamos a quedar entre los dos. Ese es el que de verdad a ti te hace perder. Totalmente. El de las tapaderas del sentido es ese. Totalmente. Porque... sinceramente, no soy capaz de rezarle. No soy capaz de rezarle. Yo le hablo. Me peleo, le riño, me riñe. Al final gana él. Al final gana él. Y entonces yo he tenido mucha suerte porque he tenido muchos privilegios con mi Cristo de la Salud. Te puedo decir que hasta lo he desclavado de la cruz. ¿Tú has quitado al Señor de la cruz? ¿Y eso por qué? ¿Cómo fue, Joaquín? Pues fácil. El Señor Cristo de la Salud necesitaba hacer una restauración. La hizo un hijo de Sebastián Santo. Y entonces, pues, yo era miembro de la Junta de Gobierno. Y como todos sabían, la trayectoria de la priostía de mi padre y yo al lado de mi padre, pues, hubo que ponerlo de una forma para poderlo desclavar al Cristo de la Salud, puesto que era la fijación de la imagen a la cruz. Y tú estabas allí delante y ayudaste. Era miembro de la Junta de Gobierno y me dijeron, pues tú qué sabes de esto, pues venga, vamos, ya echa una mano. Y tú lo cogiste y lo ayudaste a quitar. Habría que coger la cruz de un peso y dejar al Señor boca abajo. Por eso yo te digo que yo al Cristo de la Salud no soy capaz de rezarle. Yo le hablo. Vamos a ver. Ese es mi corazón. Ahí te está poniendo tú. Bien. Joaquín Riva, solemnemente, cuando ahora llegue el lío, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú has pensado eso? Sí, lo he pensado. ¿Qué vas a hacer? Además, te lo voy a decir muy claramente. Venga. Le voy a dedicar más tiempo a mi esposa. Sí. Le voy a dedicar más tiempo a mi esposa por la sencilla razón de que la he tenido 20 y algo de años allí, sentado en la silla frente a la iglesia del Sagrario, hola, adiós y hasta mañana. Esa es una de las connotaciones. Y la segunda, que es que tengo que enseñar a querer la Semana Santa de la ciudad más bonita del mundo a un niño chiquitito que se llama Joaquín Riva González, mi nieto. Esas son las dos connotaciones en las cuales yo me voy a sentir la Semana Santa de 2015. Vale. Y ya que estamos entre cofrades, sí. Yo, por ejemplo, el Domingo de Ramos, si Joaquín Riva le tiene que enseñar al nieto algo del domingo, ¿dónde busco? Lógicamente me voy a ir a la parte que posiblemente sea la más fea para ver la cofradía de la paz, al foso. Y allí pues lo tendré en brazos y veré al moreno. Y entonces, pues,
tendrá cerca de un añito y empezaré a decirle cómo se mira al Señor. Claro, y qué es un legionario del porvenir, eso lo tiene que entender. Claro. Lógicamente, mi hijo Joaquín Rivas, que es costalero del Señor, mi hijo Manolo Rivas, que es costalero del Señor, pues claro, estarán por allí y ese será el Domingo de Ramos. ¿Quién ha sido Joaquín para ti el más grande mandando? ¿Mandando? Sí. Antonio Santiago. ¿Más que su padre? Sí. Porque yo he trabajado más con Antonio que con Manolo. Cuando yo empecé con Antonio en los años 80, en los años 90, ya Manolo ya estaba sacando, seguía sacando cofradía, pero poquito a poco le fue llegando el momento en que se puso malo y ya. Y yo he estado más tiempo con Antonio que con Manolo. Porque de hecho yo iba con Antonio a la Peña de San Vicente mientras que Manolo iba a Huelva. Al Calvario. Al Calvario de Huelva. Entonces yo, para mí, más Antonio, porque he estado más tiempo con él que con Manolo. Vale. Ese momento o esos momentos, Joaquín, delante de los pasos, que tú temes especialmente perder, porque sabes que aunque estés con tu mujer y con tu nieto, vas a echar de menos especialmente esos instantes, esas claves, que tú como capataz de Sevilla vivías ya con cierta costumbre. ¿A qué momento le temes más haberlo perdido? ¿Qué momento que le temes te vas más? A acordar más? Sí, de todos los días y de todos los pasos. Lógicamente, la salida de las distintas hermandades. Son momentos que se llenan mucho porque estás viendo que vas a poner al Señor y a la Virgen en la calle para que todo el mundo le rece. Y ese momento sí lo voy a echar yo más. Me va a tener más pellizco, ¿no? El momento de la salida de cualquiera de las hermandades que tiene Antonio. Tengo aquí un hombre que me acompaña habitualmente, que es Manolo Esteban, como usted sabe, y que creo yo que está en el derecho, más que todos nosotros, de hablar de Joaquín, porque además lo conoce en esa faceta tan cercana, ¿verdad? Manolo, aquí está Joaquín Rivas, tu Joaquín Rivas, que tenías tanta ilusión que lo invitáramos. Aquí lo tienes ahora, se ha marchado. Dice adiós, dice adiós Martillo, ¿qué le quieres decir? Lo tienes aquí para ti. Hombre, yo qué le voy a decir, ¿no? Yo no solamente el sentimiento mío como amigo que tengo yo de él, ¿no? Sino también de una cuadrilla, por lo menos las que yo he disfrutado con él. Las cuadrillas le tienen un tremendo respeto, un tremendo cariño. Tal como te va llegando, él se fue de las cofradías sin decir nada. Él cogió y, señores, me voy, y nadie se enteró. Fue una sorpresa, ¿no? Yo lo echaré de menos. Está claro, yo, mi Domingo de Ramos, yo también saco muchas con el resucitar con él. Pero es que hay imágenes de paso que sin la imagen de Joaquín ya no, claro. No lo comprendo. Y, hombre, y yo entiendo, ¿no? Y lo que es la Legión, cuando llegue el Domingo de Ramos, pues echaremos de mano a ese Joaquín, ¿no? Y que mi gente, y cuando vemos así, que las cosas vienen dando leña, pues está Joaquín echándote una mano. No solamente Joaquín, ¿no? Todo el equipo, pero que Joaquín es una persona que aquí la que tengo, pues le tengo un tremendo cariño y creo que se ha hecho querer por todo el mundo. Nacho, tú que eres joven, que quiero ahora que veamos una foto. Atención, JJ, por favor. Pero tú que eres joven, ¿quieres preguntarle algo a Joaquín? Yo quiero preguntarle sobre todo cómo ha evolucionado esto y cómo cree que va a evolucionar. Uh-huh. Pues la juventud está pisando fuerte, la juventud quiere sacar. No podemos quejarnos de cantera, de costaleros, ¿no? Y yo quiero saber tu opinión de la experiencia, la sabiduría, ¿no? Que da también los años, cómo es el programa, cómo ha evolucionado. Hombre, ha evolucionado hacia mejor, ¿no? Y va a seguir evolucionando hacia mejor, por la sencilla razón de que la prueba está y es evidente de que en las Igualadas hay muchísimos aspirantes que posiblemente para un hueco o dos, y a veces no hay ninguno. O sea que eso es un auge que lo ha habido, que lo hay y que lo va a seguir habiendo, porque lógicamente es una cosa que es muy bonito. A ver, yo quiero a esta hora, Jorge, ¿estamos en disposición de ver una foto que yo tenía preparada por ahí? Bien. Yo quiero que veas esta foto detrás de mí, Joaquín, va a aparecer una fotografía, y quiero cuando veas la foto que me digas, ahora la veremos enseguida, que me digas qué sientes tú por esas personas, a quién estamos viendo la foto, quiénes son ellos para ti, en definitiva, tu equipo, tu gente. Me gustaría que me hablaras de ellos y que me digas qué significan en tu vida las personas que están en esa foto. Hombre, esos son mis compañeros. Son mis amigos, ¿no? Algunos faltan, como por ejemplo Candy y Luis Mauriño, que está integrado en el equipo de Ismael Vargas,
Los demás están todos los que sacamos y ayudamos a Antonio Santiago. La verdad es de hecho de que es importante esa fotografía, ¿no? Y ya te digo, son mis compañeros, mis amigos, y a la persona que quiero a reventar. A reventar. Yo no sé si te voy a hacer reventar o no, pero, a ver, compañeros, si pueden ir entrando. Tienes una visita, Joaquín, esta noche en este plató. Adelante, por favor, que se abra el plató, Jorge, cuando tú digas. Porque, te voy a decir, Manuel Antonio Santiago Cabello, Ernesto Sanguino Gómez, José Javier Jiménez Oyarzábal, Jesús María Díaz Cruz, Enrique Martínez Segura, Francisco Javier Eguía Padilla, José Luis Delgado Núñez, José Luis Bernabé López, y todo el equipo, Joaquín, de tantas personas que te quieren, que te han querido, que no te van a olvidar y que querían estar esta noche contigo, están llenando el plató. Yo sé que televisivamente esto puede ser un error, pero nos sale del corazón. Y Joaquín se merecía todo lo que ahora está sintiendo, se lo merecía. Y como sus compañeros querían compartir este rato con él, aquí están. Y yo quería, Joaquín, que tú me dijeras en este preciso instante qué dice tu corazón. Mi corazón no tiene palabras. Ahora mismo me cuesta trabajo hablar, porque jamás pensaba yo en esto que tengo al lado mío, que son los mismos que han salido en esa fotografía. Pero le doy las gracias a todos, porque sinceramente en algún momento yo quizá me haya sobrepasado con alguno de ellos, y ellos me han soportado todo lo habido y por haber. Y la verdad es que, fuera parte de eso, me han dado muchísimo cariño. Mucho cariño. Todos. No voy a empezar por uno, sino todos. ¿Tú entiendes ahora por qué te quita el móvil antes de entrar? Claro. ¿Por qué te formaba la que te formaba yo? Ernesto Sanguino, buenas noches. En representación de todos los compañeros que hay aquí. Yo creo que ahora es vuestro momento, ¿no, Ernesto? En directo, aquí lo tenéis. Queréis decirle algo y creo que es ahora. Falta es tu maestro, tu capataz, tu amigo, que es Antonio Santiago, que por culpa del trabajo y de la distancia pues no está contigo y con nosotros esta noche, pero la noche es tuya, la noche va a ser siempre tuya, y aquí estamos todos tus amigos, porque tú no has sido un compañero, has sido para muchos un padre. La elegancia tuya delante de los pasos ha sido excepcional, y eso a las cofradías lo van a echar de menos. Y Joaquín, pues a mí me gustaría darte... Todos te daremos un beso como padre, ¿eh? Ya eres abuelo, pero vas a ser nuestro padre delante de los pasos para siempre. Muchas gracias. Yo siempre te he dicho a ti, concretamente, que estás mucho tiempo pegado a ti, que tú eres para mí como un hermano, pero la verdad se ha dicho de que voy a estar siempre con vosotros, voy a estar siempre con vosotros. Y la verdad es que no sé cómo deciros a todos gracias. Gracias por todo. A ver, un momentito, espérate, Joaquín, aguántate ahí. No te me vayas a poner a llorar, que aguántate ahí, que ha dicho Ernesto que tu maestro no está aquí. Sí está, y ha querido estar desde el primer minuto, pero efectivamente el trabajo no le deja. Así es que conectamos en directo con Extremadura, ¿te parece? Aunque sea por teléfono. ¿Tú tienes ganas de escuchar? Sí, sí, sí tienes ganas. Antonio Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Aquí tengo a Joaquín Rivas. Tú no le ves los ojitos, pero nosotros sí. Y me gustaría que en este momento de la noche, él está rodeado de toda la gente del equipo, Antonio, te dirigieras a él y le dijeras lo que ahora tu corazón quiera decirle. Bueno, pues, os estoy escuchando y la verdad es que Joaquín lleva 34 Semanas Santas, o estamos juntos, desde hace 34 Semanas Santas, ¿no? 17 de ellas como contraguía y otras 17 de ellas como capataz, ¿no? Él muchas veces me llama mi hermano, porque nos conocemos desde jóvenes, hemos tenido una gran relación y más que amigos somos hermanos. Él, pues bueno, la vida hizo que fuese hijo único y yo siempre he estado con él a su lado y él ha mirado también ayudándonos en muchos momentos de las cofradías y fuera de las cofradías, ¿no? Por lo tanto,
para mí es una alegría saber que estáis ahí todos juntos, que están todos sus amigos alrededor de él. Y bueno, pues la satisfacción, esto hay que ver vaso no vacío, sino al contrario, muy lleno de satisfacciones durante estos 34 años alrededor de los pasos y alrededor de la gente que lo quiere. Ahí tienes al maestro, Joaquín, para lo que quiera. Muchas gracias, hermano. Tú sabes que lo que yo, tú sabes lo que yo siento contigo. Nosotros hace muchísimo tiempo que nos conocemos. Estuviste incluso hasta en mi boda, ya que da eso muy lejos. Y la verdad sea dicha de que te digo lo mismo que le he dicho a todos mis compañeros, que no sé cómo daros las gracias. Y a ti concretamente porque, bueno, has sido muy benevolente conmigo, porque en situaciones en las cuales yo no podía hacer algunas cosas, tú me has dicho tranquilo, no pasa nada, que estamos todos y tú te recuperas y para adelante. Y la verdad que no tengo palabras para deciros gracias. Bien, Antonio, ¿estás ahí, no? Sí, sí, te escucho. Gracias por todo, por esta conexión. Sé que estás trabajando, que no son horas, pero yo sé que tú querías estar con nosotros aquí. Así es que un abrazo fuerte desde esa ciudad que tanto te quiere también a ti, porque hoy se está demostrando, Antonio, fíjate lo que Sevilla quiere a Joaquín Rivas, pero que a ti te queremos tela. No viajes tanto, hijo. Bueno, a mí la verdad es que me encantaría haber estado ahí con vosotros esta noche, tú lo sabes, pero las circunstancias laborales me obligan a no poder estar ahí y con mucho pesar de mi corazón, porque te digo que todos somos amigos, somos hermanos, pero mi relación con Joaquín es íntima, como él ha dicho, desde hace muchísimos años. Y bueno, pues me duele no poder estar ahí con vosotros, compartir este instante, pero desde luego en el corazón sé que lo llevo. Antonio, Santiago, gracias por todo. Un abrazo fuerte, ¿eh? A vosotros. Joaquín, tú me habías pedido que antes de entrar aquí, que me tienes que dar una, porque me ha dicho que es la primera entrevista en televisión en su vida. Y me ha dicho, me tendrás que dar una copia de esto para que yo lo guarde. Tú seguirás queriendo. La copia sí la quieres ahora más, ¿no? Sí. Ahora sí la quiero. Una copia bonita. Ahora sí la quiero. No te has coscado, ¿verdad? Aquí todos los canallas estos sabían todo. Cabeza pensante. Todo, Joaquín. ¿Quién puede ser cabeza pensante? Uno que tiene mucha. Mira, uno que está por aquí. Bueno, sí, pero lo más gracioso es que cuando yo salí de mi casa, sí, hubo un miembro que me dijo, ¿a qué hora, eh? Ay, la madre que os parió. ¿Quién ha sido? Celu. Ay, Celu. Bueno, a mí me gustaría, antes de decirle a toda la cuadrilla aquí que abandone el plató, me gustaría que, hombre, no que le digas a cada uno una cosa, pero sí que me descubrieras delante de los telespectadores cofrades, sobre todo de los más jóvenes, que le pongas nombre y que me digas uno a uno quiénes son todos estos hombres. Dímelo tú. Empieza por allí. Hombre, uno a uno. Venga. Ernesto, ya se lo he dicho, es mi hermano. Te lo he dicho muchas veces. Vale. Una cosa bonita a cada uno, venga. A José Luis, pues, darle muchas gracias porque ha sido mi confidente en muchas cosas. Jesús Díaz, pues hace mucho tiempo que lo conozco y familiarmente pues le tengo un aprecio. Pedro, pues la verdad, le tengo un gran aprecio porque conocí a su padre y su padre me hablaba tanto de él que le tengo un aprecio enorme. José Luis era mi chofer, me llevaba y me traía. Mi compadre Javier, Paco, que magnífico, Enrique, que le dije un día en las penas de San Vicente, el día que yo me tenga que retirar, me retiraré porque yo no me quiero hacer un viejo delante de los pasos, y se lo dije a él. Pues tiene el pelo blanco, mi hermano. Y el niño que lo cogió yo de pañales, mi hermano, lo cogió en la iglesia de San y después de bautizarlo. ¿Eres ahora mismo un hombre feliz en este momento? Totalmente. Sí, ¿no? Y además con mi hijo enfrente. Ernesto, pégate por favor el micrófono a la boca y dime para terminar, ¿qué tipo, qué capataz, qué categoría de capataz de Sevilla está diciendo adiós? Para que lo sepan los jóvenes, ¿qué capataz se retira? ¿Quién es este señor? Hombre, Joaquín, pégate el micrófono todo lo que pueda. Joaquín tiene que pasar a la historia de esto, ¿eh? Yo creo que la gente tiene que recordar a Joaquín como capataz de Sevilla, no como segundo, no como ayudante, no como amigo, sino como capataz. Hecho derecho, no en vano toca el martillo en esta última Semana Santa en 14 pasos, nada más y nada menos. Entonces, alguien que toca 14 martillos en una semana, pues lógicamente tiene que pasar la historia como grande, como capataz grande de esto. Vale.
Señores, ¿traen ustedes algo? ¿Quieren hacer alguna cosa? Sí. Es el momento porque despedimos. A ver, ¿quién va a ser? Te va a tocar a ti, pero pasen el micrófono por aquí. JJ, tú me perdona por el lío este. Te he metido yo no sé cuántas personas en el plato. Pasen el micrófono, por favor, aquí al Junior. Venga, acercaros el micrófono a la boca, por favor. Te queríamos hacer entrega de este cuadro para el mejor capataz de Sevilla. Uno de los mejores capataces de Sevilla que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, qué cosa más bonita. Un aplauso, ¿no, señores? Que... enséñalo. Qué cosa más bonita. ¿Hay otra cosa por ahí? Venga, micrófono por aquí, por favor. Perdón, compañeros, de verdad. Venga, hay que pegarse el micrófono a la boca, ¿eh? Vaya cosa bonita. Joaquín, buenas noches. ¿Qué corbata más bonita tiene hoy? Te quisimos dar un regalo un poco más oficial, como por así decirlo, y luego uno un poco más íntimo, ¿no? Que es una foto de todos nosotros, para que te acuerdes de lo pesado que somos. Aquí la tienes, Joaquín, que es tuya. Vaya cuadrilla. Tiene una pequeña leyenda abajo que yo creo que es el sentir de todos nosotros. Sí, la podemos leer, Joaquín, ¿eres capaz? Sí, te echaremos de menos. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias por ser como eres. Gracias a vosotros, y lo he dicho antes, porque me habéis aguantado muchas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, señores, muchas gracias. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Te voy a decir una cosa. ¿Qué ocurre? Cuando Antonio, a mí, un domingo de Ramos del año 98, me llamó en la parte más estrecha de la calle Arfe y me dijo, yo fui y dice, él me dijo a mí, hoy hace 30 años que yo me puse delante de los pasos. Y Salvador me dijo que me sintiera capataz de Sevilla. Por eso yo te digo a ti que te sienta capataz de Sevilla. Toca el martillo. Y estaba Ernesto Sanguino, él y yo. A mí en Miura, que estaba todavía posado en el suelo, no me cogía con los dos que tenía allí al lado. Señores, muchas gracias por todo. Ya pueden abandonar el plató. Muy amable, muy amable. Todo el equipo de Joaquín Rivas, perdonen ustedes este desorden. Manolo, ¿cuánta emoción en este plató ahora mismo? Bueno, la verdad es que yo creo que mejor que... todo el equipo de Antonio Santiago ¿no? Esta noche aquí en La Pasión, entero todo el plato tomado. Como bien tenemos que saber, y aquí vemos la cara de Joaquín, la sorpresa ha sido un poquito de tapado, porque como bien que sabes tú, tenemos la semana pasada que haber quedado. La que hemos formado, Joaquín. Y tú no sabes la que hemos formado, Joaquín. No sabes la que hemos formado. Se enteraron tus compañeros de que ibas a venir, porque bueno, teníamos pensamientos de que también tenía que conocer la gente de la Semana Santa, que no solamente es un capataz principal el que lleva los pasos, sino que también van segundos, que son los que también les ayudan a llevar las cofradías, que tú te retirabas después de 30 y tantos años delante de los pasos, que tú sabes que te tengo un aprecio especial, un cariño especial. Se pusieron en contacto conmigo, se pusieron en contacto con Víctor y dijeron que si podían hacer lo que te has llevado hoy. Y creo que la espera, el tener esto encallado y tal, creo que ha merecido la pena. Totalmente, ha merecido la pena. Y ahora sí me doy cuenta de que cuando yo hablé contigo, pues me dijiste, es que queremos hacer una cosa. Ahora, ¿no? Queremos hacer una cosa porque tú te lo mereces. Y yo te dije, no, yo no soy nadie, porque yo soy un colaborador más de Antonio Santiago, que es el capataz. Y la verdad es que me quiero marchar sin nada, ¿no? No quiero que haya, sino que pasar desapercibido, porque prácticamente yo no quiero. Y la verdad se ha dicho de que merece la pena haber esperado una semana más. Joaquín, anda ya. A ti te riñen en casa si tú te pones aquí más incienso. No, es que los amigos de Incienso al Cautivo de Carmona han querido también regalarte tu paquete de incienso, tu nazareno, todo tu lío, tu carbón, para que tú cuando cuelgues los cuadros le des leña al invento. Allí no te reñirán, ¿no? A mí no me riñen, porque tengo una mujer que es encantadora. Ella también trabaja en el tema este de Semana Santa, ella es bordadora. Y entonces pues se pone... Yo fíjate, viendo qué tipo de hombre eres, me imagino qué tipo de mujer tienes. Así es que... Muy encantadora. Ya me imagino. Incienso al Cautivo, que le hace este regalo también a Joaquín para que se vaya hoy a casa. Ahora le daremos un carrillo de mano. Toma, esto es para ti, querido. Muchas gracias. Nada, por Dios. Te lo voy a repetir para ver que me hace ilusión escucharlo. ¿Eres feliz? Totalmente. Eso es. Totalmente. Y además te doy las gracias porque me has dicho una frase que quizás sea la más fuerte de toda la entrevista. Me has dicho... no vaya a llorar. Y me lo he tenido que tragar. ¿Cuántas veces le has pedido tú a tu hombre que apretara los dientes? Pues a este. Por eso. A este me he ido por el costero y quiero decir, Manuel, vámonos para arriba, mi arma, que esto se viene abajo. Que este moreno aprieta para abajo. Joaquín, me ha dicho lo que tú me pidas.
Joaquín Rivas. Gracias siempre y por todo, ¿eh? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Ahí lo tienen. Capataz de Sevilla, que no lo digo yo, lo han dicho todos los compañeros que había aquí esta noche, y Antonio Santiago por teléfono, desde Extremadura, que está trabajando y se queda a dormir allí, le han puesto en un cuadro, yo lo estoy leyendo aquí, Capataz de Sevilla. Y si ellos lo dicen así, y lo ha confirmado Ernesto Sanguino, por algo será. Demasiada emoción. Paramos un momentito, con permiso de todos ustedes, venimos enseguida.